Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie del juego Civilization 5 Brave New World, con esta partida con el mod de Uruguay en este segundo capítulo. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que me han comentado y han apoyado esta vuelta al canal. Y bueno, he comentado, he respondido a cada uno de los comentarios que me han dejado hasta el momento. Así que vamos a continuar y vamos a ver cómo nos va en esta partida. También, bueno, me han preguntado bastante si iba a jugar al Civilization 6, si voy a traer la nueva expansión del Civilization 6. Vamos a hacer una partida de la misma manera que la hicimos con el Rise and Fall. Vamos a hacer una partida con el Gathering Storm. Y en principio una partida para probarlo, para ver cómo está. Pero después si me engancho, como siempre, queda abierta la posibilidad a seguir jugándolo. Pero si quiero ser bueno, medianamente bueno y competitivo en el 6 le voy a tener que echar unas cuantas horas, unas cuantas partidas voy a necesitar, ¿no? O sea, hasta ahora, cuando jugué la expansión anterior, o sea, era la primera vez que lo jugaba, y hasta ahora fue la única, no volví a jugar al Rise and Fall. Y ahora con los nuevos cambios y todo, también va a ser mi primera partida en ese Gathering Storm. Pero bueno, vamos a continuar aquí con esta situación. Estamos en la etapa en la cual nos estamos asentando, ¿no? Intentando ganar terreno, intentando ocupar espacios para tener una ciudad, una civilización productiva. Y después ya nos enfocaremos más en el ataque, en la defensa y en la felicidad, ¿no? Porque lo ideal con esta civilización obviamente es no caer en infelicidad como estoy ahora. Pero bueno, quedan 3 turnos para calendario. Vamos a poder, ya tenemos el trabajador listo para en 3 turnos empezar a trabajar esto. Serán unos 3-4 turnos más hasta que se haga. Después veremos si podemos englobar y hacer mampostería y englobar aquí el mármol. Después por aquí tenemos un poquito más adelante, tenemos el acceso a la plata. Y bueno, vamos viendo cómo nos las apañamos con la felicidad. Vamos a continuar en este capítulo, bueno, en este turno 40. Y el problema es si nos atacan masivamente los griegos y los asirios, ¿no? Eso sería un problema gordo. A ver, bueno. Este iba a quedar aquí, está vigilando. Se fue el batidor que quería ir a rapiñarme esto. Así que vamos a correr este aquí. Bueno, para estar seguros, vamos a esperar que se cure un turnito más. Lo vamos a tirar. Y este también. Bueno, este me convendría curarlo en mis fronteras, no se va a curar más rápido. Ya se ha englobado el mármol. Ahora sí. Salimos. Tiramos. Y ya nos queda ahí a puntito. Esperemos que no aparezca el batidor de la nada y nos lo quite. Bueno, en realidad, más que nada por el dinero que nos da, ¿no? Que nos viene bien para comprar alguna casilla por aquí. Y ya quitarle el acceso a Corinto, ¿no? Que estas casillas para granja están muy bien. Un turnito para calendario. Enséñanos, pues, a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio. Ok. Voy a revisar si todo está saliendo bien. Lo de la cámara en sí mismo, si estoy bien, bien enfocado, si está todo bien. Me gustaría tener 2 monitores, pero bueno, dentro de mis prioridades para comprar cosas para la compu y para traer mejores videos para YouTube, lo del doble monitor todavía está un poquito más abajo en la lista de prioridades. Vale. Bueno, ahora sí, entramos con este. 25, tampoco es que nos vamos a hacer ricos con esos 25, pero bueno, sirven. Vamos a ir a la mampostería, no, o a la escritura. Porque claro, el tema de, bueno, vamos primero a la mampostería. Después vamos a la escritura para empezar ya con las bibliotecas. Bueno, este nos viene muy bien. Ya estamos produciendo el nuevo colono, ¿no? Esta casilla está bien, esta está bien, esta está bien. Y más aún que la vamos a trabajar ahora. 5 turnos para la plantación. 5 turnos para salir de la infelicidad. Vamos a tirarle a este.
con este aquí. Podemos ganar tal vez un poquito de experiencia, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, esta casilla no es muy productiva. Vamos a poner esto aquí, porque el arquero puede tardar un poco más ahí. Vamos a tratar de que crezca y después la segunda casilla la hacemos ahí, en las ovejas. Este ya está en condiciones de ir hacia Montevideo. Y este que vuelva hacia aquí. Necesito concentrar mis defensas alrededor de Montevideo, ¿no? Que va a ser... Si me atacan, va a ser ahí donde me van a atacar. Entonces, yo creo que esto lo podemos dejar. Lo podríamos dejar este solo sin defensas 8 turnos hasta que salga el arquero y mandar estos dos directamente a las cercanías de Montevideo. Tiramos a E y tiramos a aquí. Yo creo que voy a empezar a comprar casillas. Voy a comprar casillas. Bueno, no sé si comprar estas casillas o no comprarlas. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle a este terreno abierto y al otro se asciende terreno abrupto. Así tenemos. Pues tenemos un mix acá. Hay terreno abierto y hay terreno abrupto. Entonces vamos a tener. Tratar de tener uno y uno. Sí, no sé si comprar o no comprar casillas. La verdad. Tengo el dinero, pero lo podría usar para otra cosa, ¿no? Digo, si yo compro algo de esto, ya le quito el acceso a Corinto. Este se queda aquí. Bueno, ese por lo menos ya se lo ganamos. A todo esto no me acuerdo cómo se compraba la casilla. Acá, ¿no? Sí. Vamos a comprar esta que está baratita dentro de todo. Y ya nos ganamos ahí un espacio. Esta sale 100, esta sale 80 y esta también sale 80. Bueno, necesitamos que todos estén curados al máximo. Vale, ya salimos por fin salimos de la infelicidad. Lo que pasa es que, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a... Esperar estos 4 turnos aquí con el trabajador hasta que salga eso. La mampostería, después hacemos aquí la cantera y después nos vamos a trabajar un poquito esta ciudad. Que el pastizal le va a venir muy bien. ¡Oh! No, 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 no. ¿Dónde va ese colono griego? No, 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 no. Por ahí, no. Por ahí, no. No, señor. Esto es mío. Yo creo que... No estaba seguro dónde fundar la tercera ciudad, pero yo creo que está claro que debería ser por aquí, ¿no? Debería, sí, sí. Tiene que ser aquí para acceder a todos estos recursos marítimos, incluido uno de lujo. Aquí las vacas, otras vacas, caballos. Sí, no. Esta zona la tenemos que defender. Con todo, todo, vamos a poner todos ahí. Y si quieren dar la vuelta por aquí, también le vamos a poner algo. Hasta que salga el... Hasta que salga el colono lo tenemos que defender. Si quieren poner una ciudad aquí pegada a Esparta, que creo que no la pueden poner por distancia. Pero no, 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 no se me metas por ahí. Ahí, si se va para acá, está todo perfecto, ¿no? No hay ningún problema. Podemos seguir siendo amigos, entre comillas. Vale. No, no. Aquí. Y vamos a seguir los pasos ahí. Esto no lo vamos a quitar porque a lo mejor molesta un poco.
Parta. ¿Esto cuánto faltan? 2 turnitos. Sí, yo creo que se va por acá. No sé si su intención hubiera sido meterse acá. Pero por las dudas, a lo mejor directamente ya iba para esta zona. Pero por las dudas, tapamos ahí. A ver, esto está bueno, a ver, porque me puede dar una buena política. Más 10 al crecimiento y más 2 de alimentos en la capital. Bueno, vamos a potenciar un poquito la capital. Que como tenemos, vamos a tener una civilización en principio pequeña, en cantidad de ciudades. Siempre viene bien. Que la capital sea muy, muy buena. Menos mal que salió este arquero. Y lo malo es que no puede tirar. No lo podemos poner ahí. ¿Podemos ponerlo ahí? No podemos ponerlo ahí. ¿Hola? Cancelo el tiro, que si no, no me deja. Y ahí lo ponemos. ¿Qué hacemos acá? A ver. Su propio trabajador estaría bien. Y un granero también. Vamos a hacer un granero. Este ya lo dejamos ahí, permanente. Bueno, yo creo que ya podemos salir a explorar. Ah, acá hay una ciudad-estado. Ok. Vamos a explorar. Vamos a volver a la exploración. Pues ya tenemos unas cuantas unidades militares. Qué felices aquellos cuyas murallas ya están levantadas. Ok. Eso. Volvimos a taparlo por aquí, por aquí. Ya podemos hacer la cantera. Bueno, a ver. ¿Cuál era la zona que yo...? Bueno, en principio lo vamos a llevar con este. Vamos a ver bien, porque no vemos aquí las costas. Vamos a ver bien. Vamos a ver con este también. ¿Qué es? Si hay alguna cosita más por ahí. Para poner la ciudad en un lugar óptimo. Se fue. Ahí está. Y la puso ahí nomás, ¿eh? Me la puso ahí. Y yo la voy a tener que poner aquí y voy a tener que comprar esto, aunque sea. No sé, esto es... Yo pensé que la iban a meter por acá, pero no sé si hay algo por acá. Esto... Estamos demasiado apretados con los griegos. Los otros andan por su lado, por aquí. No, no molesta mucho. A ver qué hay por aquí. Nada, nada, nada. Todavía no tengo óptica, pero... A ver, si yo pongo esto aquí... Tengo que comprar enseguida aquí, sí o sí. Después, si las fronteras de Argos se extienden para acá, yo tengo que comprar esto. El agua vacía acá y acá, no, no me interesa, la verdad. Vamos a seguir explorando. ¿Qué creció? Salto. Bueno, le vamos a poner aquí. Estamos ahora perdiendo dinero, así que tampoco podemos gastar demasiado. Necesitamos, tenemos espacio para ruta, necesitamos hacer ruta también. Bueno, ya está, ya era. No hay mucho que hacer por ahí con Argos. Vamos a tener que gastar la medida de lo posible, gastar un poco de dinero o bastante dinero para comprar casillas, porque si no la cosa se complica. Está aquí. A ver, la capital, trabajador. No, trabajador no. Caravana es importante.
Además vamos a entrar en infelicidad otra vez, con el tema de, supongo, ¿no? De la ciudad y demás. Además ya están ahí amenazantes con sus soplitas y demás. Están bastante amenazantes ahí. Los griegos. ¿Me deja fundar? Bueno, menos mal que me deja fundar. Que me deja comprar. Menos mal también que sale 55. Es poquito. Y le quitamos el acceso al lujo por el cual supuestamente la inteligencia artificial probablemente había fundado un poco por este lujo y por este también. Vamos a hacer aquí un trabajador. Pero esta gente, ¿no? O sea, no hay manera, se me está metiendo por todos lados. Se me están metiendo por todos lados. No los puedo parar, o sea, no, está todo demasiado apretado y no los puedo frenar. Vamos a aceptar la embajada. Bueno, no vamos a comprar probablemente estas tierras, así que vamos a tratar de mantener la paz, pero se me están metiendo mucho. Necesitamos ahí que se... sea, yo querría esta zona, tal vez yo. Esto es chiquito, ¿no? Esto es chiquito, pero cuatro ciudades ahí que puedo meter, más o menos me las apaño. Tres ciudades ya vamos a quedar un poco expuestos. Obvio que podría poner algo por acá, ¿no? Pero... sí. Bueno, vamos a distribuir las tropas. Este va a ir en Montevideo. Este se va a quedar de un lado. Este se va a quedar del otro. No, ya me ganó, me ganó. Me ganó la posición. Vamos a intentar hacer lo posible, pero me ganó la posición. Vamos a seguir explorando un poquito por ahí, las ciudades de estado que haya y demás. Había necesidad de hacer tan chiquito el mapa, como puede ser un poquito más grande, un poquitito más grande. Ya está, ya me ganó, no hay manera. Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Este lo vamos a llevar. A ver, vamos a ver qué hay por ahí, si podemos ver algo. Bratislava. Vale. El que destruye un buen libro mata. Va a fundar acá, probablemente. Era el lugar que yo quería para la cuarta ciudad. A ver, tampoco es que iba a ser el super lugar. Iba a sacar de aquí estos cangrejos, creo que son, que los saco de aquí. Lo que pasa es que ahora se me complica un poco. A menos que descubra óptica y vea que por aquí es viable poner una ciudad tranquilita, ¿no? En las islitas de por aquí. O me meta acá simplemente para unir. Lo que pasa es que una ciudad acá no tiene nada.
Bueno, a ver, ya tenemos escritura, vamos a ir por la óptica, ¿no? Queremos embarcarnos y descubrir qué hay por ahí. De hecho, vamos a ir llevando mientras se investiga, mientras llegamos a la óptica, que tarda un poquito, tenemos que pasar por navegación a vela, vamos a ir llevando a nuestro batidor para esa zona. Bueno, ahí esto ya está, a ver. Vamos a quitar aquí, vamos a poner aquí. Esto está bien. Y esto me puede atacar en cualquier momento, ese es el tema. Por eso es que este debería volver ya. Este me funda ahí. Inca runa kunaka, wakai ching mi kai maki puraita. Me funda ahí. Era lógico. Giles, ¿ok? Soy Tauta Igual, creo que. A ver. Bueno, ese se me metió ahí. Ya está. Solamente tendría que poder comprar, en principio, esta casilla de caballos. La puedo comprar ahora aquí, creo. Mi principal amenaza sigue siendo Alejandro, seguro. Al Montevideo, ok. Ya con el granero crece más rápido. Ok, a ver. Vamos a hacer algo en salto. La amarilla de Zeus que da más potencia a los ejércitos cuando atacan ciudades. Por lo menos se hizo en el otro continente, no se hizo acá. Aquí vamos a concentrar una línea defensiva, o sea, va a ser todo muy compacto. El continente es compacto, nuestra civilización es compacta y nuestra defensa es compacta. Todo es muy compacto. Vamos a dejar este aquí. Vamos a comprar ahí. Pero este cada vez tiene más ahí. Más tropas. Voy a necesitar ir. Tengo que pensar en ir por el Colegio Nacional, por filosofía, pero también tengo que ir con el saltero en breve, ¿no? A ver, yo no sé si no me convendría más que óptica, ¿no? Porque óptica. Bueno, sí, óptica es importante. Más para construir el barquito para sacar el recurso. Vamos a hacer así. Probablemente haciendo así y poniendo el quinto orden en filosofía, no vayamos a llegar al Colegio Nacional alrededor del turno 100, que es lo que me gusta. Pero es que. Este lo vamos a ver si lo matamos con este ahí. Si no, vamos a estar muy complicados. El tema es el dinero para actualizar a Saitro con poleas. La fuente de la eterna juventud. La fuente de la eterna juventud. Gano 10 de felicidad si la ciudad está. Bueno, ¿quién va a poner una ciudad aquí? Yo me puedo cruzar por aquí y meter una ciudad aquí al divino botón. Pero para ganar más 10 de felicidad. Porque ¿quién se le va a ocurrir poner una ciudad aquí? A nadie. Aquí. Vale, ya está, nos retiramos un poquito. Lo bueno es que comercial, si no estamos en guerra, si nos atacan comercial, vamos a comerciar. Eso está bien. ¿Quién fundó religión? Desconocido también. Este lo vamos a mandar directamente a salto. Este vamos a hacer directamente las ovejas. Ahora sí que me hacen falta más trabajadores. Este aquí. Imagínense, una ciudad acá que englobe la fuente de la eterna juventud. Pero tendría que ser antes de que la englobe Bratislava, que todavía le falta crecer una más y después otra más.
Una ciudad acá en media. Acá. Si entro en guerra con Grecia, va a quedar completamente aislada y me la van a conquistar, ¿no? Pero solo para tener más 10 de felicidad. Solo por eso. Inka runakunaka, Bueno. wakaychinmi kay makipurayta. Bueno, sí. O sea, está bien. Por lo menos seamos amigos de esta gente. Que la verdad no se me va a meter más porque no tiene más lugar de donde meterse. Así que, bueno, sí. Sabemos que por lo menos que no nos ataque. Estos van, retroceden. El problema es cuando vea que tengan soldado con espada, ¿no? Ahí se me va a complicar. Claro, aquí tengo tres ciudades y un 0,33. 0,333 a cada una, que no es nada, pero bueno. Este que se cure. Este aquí. Ahí ya tenemos todo más o menos distribuido equitativamente. Bueno, tengo que decir que, bueno, voy a sacar en breve la camarita por el tema de la luz, del foco. Así que bueno, hay dos opciones. O la saco o uso estos lentes, ¿no? Para grabar así. No veo todo bien la pantalla. Pero bueno, se ve bastante bien, ¿no? Se ve interesante. Bueno, este es un canal serio, señores. Es un canal serio. Vamos a seguir. Que me pongo a hacer cosas acá raras. Para olvidarme un poquito de lo complicada que va a ser esta partida, ¿no? Va a ser complicada. Así que bueno, vamos a seguir con seriedad. Mantengamos la compostura. A ver. Sí, aquí. Y si la voy a desactivar un poquito, igual El que vamos a hacer gobierna el unos mar turnos lo más y nada gobierna más. todo. Vamos a hacer unos turnitos más y ya después no lo dejamos para la próxima. Hasta el 70, creo. A ver. Yo creo que hasta los griegos hasta van a meter una ciudad acá. Pero acá, vos pones una ciudad acá y no crece. Bueno, si pones algo ahí. Pasa que si pongo acá, tengo que comprar mucho, ¿no? Y el dinero, la verdad, no me sobra, pero para nada. Ahora vamos a estar un poquito mejor con la caravana. Pero no demasiado. Bueno, tengo que decir, alguna vez he ganado con tres ciudades solamente en Inmortal. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil y no estaba tan complicado con los vecinos como aquí. A ver, bueno, sí, vamos a hacer que crezca esta ciudad. Igual necesito ya otro lujo y este está lejos todavía. Y este está lejos de poder construir un barco pesquero, ¿no? Yo creo que va a ser más importante el barco faenero y el trabajador lo podemos compartir un poquito. Acá hay otra ciudad-estado. Por lo menos descubrir las ciudades-estado que no he explorado mucho me va a dar sus 15 de oro. Bueno. Lo bueno es que Montevideo sigue a su buen ritmo, pero ando falto de trabajadores, ¿no? Tendría que hacer ya cositas, una mina para sacar más producción.
Hong Kong. A ver a cuánto, qué podemos ganar con esta ruta que vamos a sacar ahora. Es buenísimo poder hacer el barco pesquero aquí, pero no se puede. Bueno, es hora de la biblioteca. Pero es que las murallas también. Vamos con las murallas y después vamos con la... No, a ver, no era acá. Me equivoqué de ciudad. Acá murallas, no. Acá trabajador. Acá trabajador propio. A ver, sacamos esto. Esto ya lo tenía que haber hecho antes. No. Hace. Cuando compré esta casilla tenía que haber cambiado y no lo hice. Errores propios de tanto tiempo sin jugar. Me perdí uno de martillitos durante algunos turnos, ¿no? Acá, biblioteca o murallas, o taller de cantería. Vamos con el taller de cantería porque nos da más una de felicidad y probablemente en breve entremos en infelicidad. A ver, si pudiera evitar a los griegos, porque son los más propensos a atacarme, podríamos ir a Cusco, que 5 de oro está bien, 2 de ciencia, 1 de oro, vale. Que son amigos nuestros, ¿no? Entonces ahí la cosa va mejor. Bueno, más 7. Me gusta más 7 de oro por turno. Ya tienen barco esta gente. Uf. Y nosotros tenemos nuestro panteón. A ver, vamos a elegir algo. Religión no vamos a tener. Va a ser un panteón que va a ser provisorio hasta que nos lo saquen. Aunque nadie en nuestro continente se ha puesto las pilas con la religión todavía. Pero nosotros tampoco. Así que algo que nos dé... una mejora a corto plazo para usarla ahora, sacarle beneficio ahora. Más una de felicidad por las ciudades con río me daría más 2 de felicidad. Bueno, más 1 en principio, hasta que se extienda aquí el panteón. Yo querría producción. Más 1 de producción con las ciudades con río. Sí. Producción para sacar rápido las cosas y salir de esta situación apretada un poquito más rápido. Cuando tenga 3 habitantes, tendremos más 1 de producción. Bueno, sí. Cuando esta llegue a 3, y cuando esta llegue a 3, en poquitos turnos tendrán más 1 de producción. Sacaremos más rápido el barco faenero, sacaremos más rápido el trabajador, sacaremos más rápido el taller de cantería y todo lo que queramos hacer por ahí. Este, no le tengo ninguna confianza, Alejandro. Y yo sigo con mis arqueritos. Ya no sé si puedo volver, si puedo pasar. Espero que sí. Y tendría que pensar en una cuarta ciudad. Este ya debe tener como... Bueno, tiene 4. Sí. Vamos a ver si podemos resistir. Pero es que no vamos a poder resistir. No vamos a poder resistir porque no tenemos el arquero allí. En la capital sí, pero en Paysandú no vamos a poder resistir. A ver, cancele por favor la orden. Acá nos las apañamos, más o menos resistimos, pero aquí el problema es que tendría que haber fundado aquí. A lo mejor lo que pasa es que no llegaba al recurso este, ¿no? Paysandú está complicada. Y si yo mando, bueno, es la única opción de Paysandú. A ver si este llega, pero no va a llegar a tiempo para tirar las barquitas. Aquí hacemos un frente y resistimos como se pueda, ¿no? Hacemos este ahí, este ahí. Como se puede, intentamos resistir. Y
Que este lo abandonamos lo más seguro posible. Ahí está. No, Paisandú no va a resistir. Y Montevideo, no sé. Que le saca muy poco, ¿no? Si le sacara más. No, no tiene sentido atacar. A ver. No tiene sentido, lo mejor es hacer esto. Y esto. A ver si este lo salvamos. Bueno, tenemos que pensar en salvar nuestra civilización más que nada. Bueno, este desembarcó. Justo en Barba, ¿eh? Quiero ver a este. Podemos deshacer de este. Podemos sacar la zona de control para atacarlo a este. Ahí. Ah, pasa que ya traen otro barco. Están muy chetados, ¿eh? Demasiado chetada esta gente. A ver. Está muy chetado, no pasa nada. Necesito un poquito más de espacio vital. Voy a necesitar un poquito más de espacio vital. Vamos a sacarnos este de encima. Vamos a sacarnos este de encima. A este lo vamos a... Bueno, tenemos que curarnos. Este vamos a meter ahí. No hay mucho que hacer, son demasiadas unidades. Teníamos que haber tenido la oportunidad. A ver, una muralla, si podemos hacerla. De tener un poquito más de espacio, no está tan apretado con todo el mundo. Si el mundo es vasto, es grande. ¿Por qué tan apretado? La sabiduría y... Bueno, ahí resistimos un poquito en Paysandú. Mi prioridad es machacar a esta gente que va a querer entrar. A ver. Terreno. Ahí. Porque queremos machacar a esta gente. Este no lo veo. Pero hay que sacarlo si queremos que se salve. Este, si lo tendríamos que sacrificar, sería para tratar de que Paysandú recupere un poquito de salud, ¿no? Este. No, es que Paysandú no vamos a poder salvar.
vamos a hacer lo siguiente. Este aquí. Este aquí. Es que estos no me van a entrar. Ninguno de estos me va a entrar. Son estos los que van a entrar y quieren entrar acá. ¿Haris este? ¿Nai? ¡Oh! ¿Qué pasó, Alejandro? Me salvaste la vida, Alejandro. ¿Te gustó mi bailecito, Alejandro? ¿Qué pasó? Bueno, estamos muy seguimos muy complicados porque vamos a necesitar mucho ejército, pero bueno, ya vamos a tratar de resistir con más unidades en Paysandú, con las murallas ya hechas en Montevideo. Qué complicada la cosa, mira lo que es esto. Esperemos que con el saitero con poleas, estamos con poco dinero, pero estamos ganando más 9 de oro por turno. No sé por qué me aceptó la paz, yo la puse por poner ahí, pero bueno. Vamos a dejar el capítulo aquí, estoy transpirando, ¿eh? Estoy transpirando. Complicado, ¿eh? Muy apretado, demasiado apretado, con una civilización demasiado agresiva y con 20 millones de unidades que tiene por ahí. Pero salvamos Paysandú. Estas cosas, a ver, vamos a intentar mejorar nuestras defensas para estar mejor para un próximo ataque. Vamos a ver si podemos. Estaría bueno darle algún recurso o algo que podamos conseguir. Lo que pasa es que no tenemos nada repetido. Para intentar hacer que Alejandro ataque a Siria y que nos dé tiempo. Obviamente estas cosas también nos retrasan a nosotros. De cara a futuro, el tiempo que hemos perdido aquí nos puede costar. Nos va a pasar factura. Pero bueno, no hemos perdido. No me ha saqueado nada en Paysandú porque no había construido nada. No hemos perdido Paysandú, no hemos perdido población. No sé si me han saqueado, ahí, a ver. Me han sacado la granja, pero no pasa nada con eso. Así que, zafamos por ahora. Vamos a ver si en el próximo capítulo zafamos. Les mando un saludo muy grande a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Yeah.